Hotel San Ramón, que básicamente es el único hotel que hay, entonces si vienen no hay de otra. No está tan chido, pero creo yo que he dormido en lugares peores. Bueno, prácticamente llegamos al centro y como tal el templo fue construido en 1535. Al ser una construcción hecha durante los periodos coloniales, son plazas las cuales siempre vamos a ver de la misma estructura. Por ejemplo, de este lado podemos ver lo que es el poder religioso, que en este caso sería la iglesia. También podemos ver lo que es el poder político, que ese es el ayuntamiento como tal o el palacio municipal. De este lado podemos ver los arcos que simbolizan al comercio, que podemos verlos también incluso en este edificio. Yo creo que eso es más como decorativo. Y al otro costado, es decir, es como un cuadrado, de este lado estaría pues la parte de las viviendas. Aquí ya tenemos un kiosco. Cualquier plaza que vean más o menos de esos años, incluso en el centro histórico de la Ciudad de México, van a poder ver que tiene la misma construcción o la misma separación de las partes que constituyen una plaza, por decirlo de alguna manera. Sí, puede ser de 1954, pero está cerrado. Toca darle la vuelta. Bueno, ahorita estamos ya arriba de el Cerro de la Gloria. Desde allí incluso se ve la iglesia. Y pues acá tenemos, no sé, un parque. Básicamente arriba de el Cerro de la Gloria es como una deportiva muy grande. Prácticamente Texcalyaca, que es como para poder hacer senderismo. Las escaleras no están fáciles. Son muchas escaleras y como pueden ver hay muchísimas cosas de cantera. Y eso tiene que ver precisamente por el nombre. En sí, Texcalyaca significa en la punta del Pedregal o en la nariz del Pedregal. Incluso en los carteles que pueden ver en la carretera dice en la nariz del Pedregal. Y ahorita estoy viendo un perro por ahí que me está haciendo ojitos. Lo voy a ir a acariciar. Hola. Ay, qué bonito. Oh, bonita. Oh, Yola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué? ¿Quieres más cariñitos? Más cariñitos. Justamente creo que uno de los problemas que hay en este pueblo es la población canina, que en sí pues sería como fauna feral. Básicamente, incluso hace poco hicieron un censo canino. Ya había revisado si estaba rota antes, ¿sabes? Que sea lo que Dios quiera. ¡Oh! Sí estaba rota. Y pues bueno, aquí tenemos el mirador, que es pues de las partes más altas. La parte de acá arriba está cerrada, siempre por una puerta. Y desde aquí podemos ver prácticamente todo el pueblo. Tal vez lo estén pensando, pero tal vez no, el por qué estamos aquí. Si alguien lo está pensando, no, no es un pueblo mágico de Estado de México. Básicamente este pueblo es el pueblo donde nació mi abuelo. Y prácticamente desde que tengo memoria yo vengo a este pueblo, pues prácticamente todos los años. Porque aquí se celebra la fiesta del santo, que de este pueblo, obviamente es San Mateo Texcalyacac. Entonces, cada septiembre se hace la representación de un paseo en el cual pues pasan por diferentes calles de el pueblo, van paseando al santo, y también en Semana Santa hay un paseo y una representación de prácticamente pues la pasión de Cristo, ¿no? Es un pueblo, digamos, bastante religioso.
no va muy ad hoc a mí, pero pues es bonito venir a conocer. Cosas típicas que se hacen en este pueblo, aparte de ser religioso, es se producen petates y se producen aventadores de aire, los cuales se utilizan pues para prácticamente los anafres y pues también para prender leña o carbón, dependiendo de si vas a hacer algún tipo de carne asada o algo por el estilo. Otra cosa de las cuales se acaba de hacer una implementación hace ya algunos años que está, de la cual no estoy muy de acuerdo, es una plaza de toros, que es la monumental plaza de toros del Cerro de la Estrella. Yo no estoy a favor de la tauromaquia ni nada por el estilo, de ningún tipo de maltrato animal, pero pues es algo que simplemente aquí está. Y además, había una civilización antes aquí que se asentó a las orillas de la laguna, que eran los Matlatzincas. Y ellos básicamente también edificaron aquí arriba sobre el Cerro de la Gloria, pero sus edificaciones ya están bastante derruidas, ya ni siquiera se les puede ver una forma como tal. Simplemente lo que hemos llegado a encontrar pues es algunos tipos de piedras apilados que hacen ver que obviamente eso no fue hecho naturalmente, por decirlo de alguna manera. Eso son los tipos de construcciones que les decía, que básicamente pues ya están muy tragadas por la naturaleza. Entonces, y aquí tal vez haya algún lugar donde hacían adoración o algo por el estilo. La verdad es que no hay nada de información prácticamente sobre los Matlatzincas en este pueblo, entonces es lo que hay. Yo tengo entendido que en este cerro se puede acampar. No es algo que me gustaría, porque pues prácticamente sería como acampar en un jardín. Pero también, si quieres venir a pasar el rato, pues hay algunas cabañas, bueno, son palapas como tal, en las cuales puedes venir a comer. Y también hay lugares en los cuales se puede asar carne dentro de estas palapas. Abril Lara, te aman atentamente, Rep 1, ERM, y también te aman Sara. Saludos, Sara. Vamos, Miriam, di lo tuyo. Ok. Por si vienen de Ciudad de México y no quieren extrañar Chapultepec, pues hasta arriba tenemos un lago artificial igual de chafa que Chapultepec. El agua igual de verde. Pero aquí sí no hay patos. Al menos nunca he visto un pato, entonces pueden venir aquí. Claro. Fue de menos a más, fue de menos a más. Perfecto. Ah, casi me trago la araña. Ah, todavía la siento en el cuello. Qué horrible. A ver si no me mato. Bueno, mientras les digo que no hay como una delimitación como tal al fondo, porque de aquí prácticamente empieza como una reserva natural. No como tal una reserva, pero hay un bosque, el cual nos lleva directamente hasta él. Ojalá se caiga. Nos lleva directamente hacia el volcán Tres Cumbres, creo que se llama Tres Lomas, no me acuerdo. Y ya no hay que movernos de ahí. Bueno, básicamente vamos a ir a la cantina más old school que he visto en toda mi vida. O sea, tiene hasta balazos en la fachada. Se llama La Central 49. Hasta hace muy poco pude saber que se llama así porque no tenía ningún letrero de nada. Yo conocí al dueño original de esa cantina, que se llamaba Don Félix. Y pues nada más para que se den una idea, él te preguntaba cuando le pedías el caballito, ¿para cuántas cuadras lo quiere? Ahí la dejo, pues bueno, es una cantina obviamente especializada en una bebida típica de aquí de Estado de México, que se llama Mosquito. A lo que yo tengo entendido es licor de cualquier cosa como limón, café, zarzamora y con aguardiente, entonces es algo bastante potente. Tengan el respeto porque aparte es muy dulce y no sienten tanto el alcohol. Sí se siente, pero no tanto como realmente tiene. Así que vamos para allá. Justamente es aquí en la esquina de Acapulco y Veracruz. Así que vamos a entrar a la Central 49. Para que vean qué onda.
80 años de tradición. Fuertecito. Y pues bueno, estos son los famosos mosquitos. Cada vaso de shot cuesta 10 pesos actualmente en enero 2023. Y también el litro cuesta 100 pesos y ya tienes que traer tu botellito para que te den tu medio litro. Tienen sabores clásicos como zarzamora, limón, piñón, fresa. Y ahorita nada más está la señora, entonces es la que nos está atendiendo. Su hijo es el que hace cremas con mosquitos como de café, chocolate con menta, menta, chocolate, anís y otras cosas como divididas por densidades. Pero ahorita es lo que hay. Mírala, no puede ni caminar y nada más nos tomamos dos cada quien. Y ni nos atendió el señor, nos atendió su mamá. ¡Vámonos, Ole! ¡Vámonos ya! Que no va a poder cerrar. ¿Acaso en todos los viajes va a haber un perro que nos siga? A ver si se escucha en el video, ¿no? Como el pueblo se llama San Mateo Texcalyacac, pues es del santo San Mateo Apóstol. Ya lo podemos ver. Ahí arriba. Ese santo a veces lo bajan para ponerlo en una vitrina justamente por esta parte de aquí. La gente por lo general viene, la toca, se presina y se da una cooperación para el mantenimiento de la iglesia y ya después te pueden regalar una postal del santo. Una iglesia pues bonita. Y ya tenemos otra capilla y ya. Soy fan de ese dibujo, está chido. Tiene el cabello de dos colores. Soy del diablo.